El gobernador de San Pedro, José Paco Vale Desma, mantiene su postura de que el Estado debe adquirir las tierras de la ciudad de Unión, ubicada en el segundo departamento de la región oriental, con el fin de ubicar a los indígenas de la capital. Paco Vale reconoció además el temor de que las tierras sean adquiridas por los brasileños, adelantándose al Estado, y habló de un supuesto satanismo que mantienen algunos medios de comunicación respecto al tema. Están ofertadas 20 millones ya en la zona de San Pedro, 15, 20 millones ya. Y antes era 7 millones. Esta ruta doble, dos precios, todos los precios. ¿Va a triplicar el precio la tierra en la zona? Yo creo que el gobierno tiene que entender de que el ciudadano paraguayo quiere estar en su tierra y les pertenece por constitución. Y yo creo que las ofertas son la del mercado. Hoy están ofertadas las tierras ya muy caras en algunos lugares. Y si esto perdemos, mañana van a comprar los brasileros. Los brasileros y otros ciudadanos están pagando 15, 20 millones guaraníes la hectárea. Y yo creo que estas ofertas son muy baratas, son las que están en el mercado. Y yo creo que lo que acá falta es voluntad y ya comprar las tierras y dejar ya de lado esta cuestión de discusión y llevar ya a esta gente que está en Asunción a Unión, donde las tierras son altas para los indígenas. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó Gustavo Montero para ABC TV.